Pablo, como director de turismo de la municipalidad de Caucete, poder participar, ¿cuántos emprendedores de Caucete han ganado posibilidades? Bueno, en realidad llevamos en estos 3 años alrededor de 8 emprendedores que han salido beneficiados con el programa Emprendedor Turístico. Este año nos tocó un emprendedor de Caucete, Cabañas Andrea. Es la primera vez que un emprendedor del tipo de alojamiento en realidad sale beneficiado con este programa tan lindo que tiene el Ministerio de Turismo y Cultura. Así que bueno, el año pasado fueron 5 de Difunta Correa y 1 desde Caucete Centro, digamos. La mayoría gastronómicos, y el anterior, el primer año, fue un emprendedor que tenía que ver con la parte de turismo aventura. Así que siempre apostando al beneficio de los emprendedores, nosotros cada vez que se hace la apertura de este programa, lo que hacemos por ahí es ayudarlos o asesorarlos en realidad con el tema de los proyectos y el armado del proyecto para que puedan presentarlo en tiempo y forma en el ministerio. A partir de ahí nosotros también formamos parte de la comisión evaluadora y por supuesto ayudamos en realidad o por ahí orientamos al ministerio qué es lo que nos hace falta en cuanto a emprendedores turísticos y que beneficie a la actividad, ¿no?, en el departamento. Bueno, Caucete tiene un potencial turístico muy fuerte que pienso que al llegar ustedes han tratado de organizar esta posibilidad para unirlos en tu dirección. Así es, hace muy poquito hemos empezado con las reuniones de la nueva Cámara de Turismo para que se formen en el departamento. Sabemos que la Cámara de Turismo es una institución privada, pero desde los gobiernos se debe apostar a la creación de estas instituciones para que prevalezcan y para que también permanezcan, ¿no?, en el tiempo y que traigan beneficios tanto para el privado como para la parte pública, que es lo que nosotros nos dedicamos. Muchos emprendedores se han animado, se han sumado, quieren participar, así que bueno, eso también denota un poco el interés que tiene la gente de Caucete y los empresarios en participar y en invertir en la industria turística. Este gran paso que se ha dado ahora con este beneficio de este emprendedor que tiene que ver con el alojamiento insta también a los emprendedores a participar el año que viene. La Cámara de Turismo, que está conformada por varios empresarios ahora del departamento, también de alguna manera prevalece un poco lo que es el interés privado y el trabajo mancomunado y articulado con la parte pública, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar y por lo menos darle pie en lo que tiene que ver con esta gestión que tanta importancia le da al turismo y la cultura el intendente Julián Gil. Bueno, muchas gracias, Pablo, y éxito en tu bella tarea. Bueno, muchas gracias, Analia.